Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. Desde el encuentro pasado se había quedado orientado como trabajo independiente que ustedes se prepararan para una exposición oral cuyos temas eran el humanismo en Don Quijote y Don Quijote y Sancho Panza. Esta actividad, por supuesto, será revisada por el facilitador en tiempo de estudio independiente, pero para hacerlo debemos recordar algunos conceptos ya trabajados, tales como exposición y sus cualidades. Comencemos entonces recordándolos. Para ello, observemos la siguiente imagen. Exposición, acción y efecto de exponer, poner de manifiesto, presentar, declarar, mostrar, manifestar el sentido verdadero de una palabra o texto difícil de entender. La exposición debe reunir dos cualidades esenciales, sinceridad y claridad en los razonamientos. Es importante también recordarles que para exponer debemos conocer muy bien el tema del cual vamos a hacerlo, pues nunca podemos hablar de algo que no conozcamos. Existen algunos elementos que pueden ayudarnos a hacer una buena exposición. Ellos son los siguientes. Elementos a tener en cuenta para realizar una exposición. Primero, expresar las ideas y criterios acerca del tema de que se trate. El segundo elemento es presentar directamente los pensamientos, los sentimientos y opiniones. Thank you.
El tercer elemento es interpretar el sentido verdadero de cada palabra o texto. El cuarto y último elemento es expresar de forma clara y directa las ideas manifestadas. Precisamente en la lección de hoy ustedes van a exponer de forma escrita acerca de los temas anteriormente mencionados. Para ello van a realizar un grupo de actividades que van a prepararlos para que puedan realizarla con calidad. Copien entonces el tema de hoy. Tema: exposición escrita acerca de los temas siguientes: el humanismo en Don Quijote, Quijote y Sancho Panza. Cuando damos nuestras opiniones o criterios acerca de determinado tema, empleamos la forma elocutiva exposición, y este es un ejercicio que hacemos comúnmente. A continuación, los voy a invitar a observar un material de video relacionado con esta temática. Cuando leemos un libro, no solo nos interesa conocer la información, también queremos saber la opinión de las personas y de los expertos respecto al tema que estudiamos. Y hasta en la vida cotidiana, en la casa y en la escuela, cuando alguien dice algo interesante, lo primero que preguntamos es: ¿y tú qué piensas? ¿Qué te pareció? ¿Y tú qué opinas? En suma, opinamos porque es parte de nuestra naturaleza, porque somos seres inteligentes, y así como las plantas transforman la luz en energía, el hombre, al opinar, transforma los hechos y la información en algo propio. Por eso, todos deseamos opinar. Emitir una opinión es fácil, pero fundamentarla es una habilidad que solo se puede llegar a dominar siguiendo un método.
¿Alguna vez has observado cómo trabaja un médico? Primero estudia los síntomas, después hace una valoración y finalmente receta un medicamento. Así como el trabajo de un médico es formarse una opinión, antes que nada, debemos tener información del tema acerca del cual deseamos opinar. Posteriormente, se analiza y valora la información para poder, ahora sí, emitir un juicio o propuesta. Como habíamos visto anteriormente, la exposición es una forma elocutiva que puede emplearse en diversos tipos de textos. Uno de ellos es el comentario. Específicamente en la lección 15, ustedes redactaron un comentario. ¿Lo recuerdan? Considero que es importante hacer referencia al concepto de este tipo de texto. Observemos y leamos. Comentario. Es una forma espontánea de la expresión oral que puede ser llevada a la forma escrita. Explicación, opinión, exposición e interpretación de una película, obra literaria, sucesos, cuestiones de la vida de forma general, discursos y noticias. Un comentario acertado exige determinar el tema y obtener información, especificar qué se quiere expresar sobre el tema, fundamentar las opiniones con razones convincentes, desarrollarlas siguiendo un orden lógico, exponer con claridad y precisión el contenido. Como ustedes ya conocen, hoy estaremos centrando nuestra atención en dos aspectos importantes dentro del estudio de la obra. Se trata de el humanismo en el Quijote y los personajes Quijote y Sancho Panza. Por ello, la siguiente actividad que ustedes van a hacer es observar un material de video. ¡Nadie pase de aquí! ¡Todo el mundo se tenga! Si todo el mundo no confiesa,
que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea. Señor caballero, nosotros no conocemos a esa buena señora. Si la viésemos y fuese de tanta hermosura como decís, de buena gana confesaremos la verdad. Si os la mostrare, ¿qué mérito habría en confesar tan notoria verdad? El mérito está en que sin verla, la habéis de creer, confesar, afirmar, jurar... Es un loco. ...y defender. ¡Y si no! ¡Conmigo sois en batalla! ¡Gente descomunal y soberbia! Señor caballero, por no cargar nuestras conciencias confesando algo que pueda dañar la fama de las emperatrices de la Alcarria y de Extremadura, os ruego, en nombre de todos estos príncipes, que nos enseñéis un retrato de esa señora. Y entonces ya diremos lo que queráis, aunque esté tuerta de un ojo y del otro le mane pus y azufre. No le mana, canalla infame. No le mana eso que decís. Sino ámbar y perfume entre algodones. Y no es tuerta ni jorobada, sino más derecha que un huso. Ahora pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho contra la que es dueña de mi vida. Oh, mi señora Dulcinea, flor de la fermosura, socorredme en esta heroica batalla. ¿Dónde estás, señora mía? ¿Que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa? ¿O desleal? Los pasajes dentro de la obra que logra provocarnos reacciones ambiguas. Por un lado puede darnos risa y por otro compasión, pero en él subyace el humanismo renacentista del Quijote, sobre todo por su fe y la creencia en los ideales de todo caballero andante. Ustedes conocen que el humanismo es la ideología que sustenta al Renacimiento y que defiende que el hombre es el centro de todas sus creaciones. Hay otros pasajes dentro de la obra en el cual subyacen. El pasaje que les voy a recordar a continuación también así lo requiere. Estas palabras fueron pronunciadas por el Quijote tras marcharse de casa del caballero de Verde Gabán, y en él define cuáles son los ideales que debe tener todo caballero andante, o sea, casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla.
Como vimos anteriormente, aquí se definen las mejores cualidades que debe tener todo caballero andante, puro en sus obras, liberal, caritativo y sobre todo sostener y defender la verdad al precio que sea necesario. A continuación les voy a proponer la lectura de otro pasaje dentro de la obra, donde también se puede apreciar el humanismo en el personaje del Quijote y además las relaciones que se establecen entre este personaje y Sancho Panza. Este es específicamente el pasaje de Don Quijote con unos cabreros. Se puede leer en él: sentóse Don Quijote y quedábase Sancho en pie para servirle la copa, que era hecha de cuerno. Viéndole en pie, su amo le dijo: porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería y cuán a pique están los que en cualquier ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero que aquí, a mi lado y en compañía de esta buena gente, te sientes y que seas una mesma cosa conmigo. Que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas iguala. Gran merced, dijo Sancho, pero sé decir a vuestra merced que como tuviese bien de comer, también y mejor me lo comería en pie y a mis solas, como sentado a par de un emperador. Y aún, si va a decir verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me vienen ganas, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. Ya tienen delante el texto para que lo copien en sus libretas y poder hacer el análisis.
Como ustedes pudieron apreciar en el fragmento anterior, se utilizan algunas palabras propias de la época en que fue escrita la obra, algunas de las cuales están ya en desuso. En los momentos que siguen podrán realizar una actividad que está relacionada con algunas de las palabras que se utilizan en el texto. Localiza en el fragmento anterior dos formas verbales con pronombres enclíticos. Extráelas. Inciso A. Explica cuándo llevan tilde. Las formas verbales tienen pronombres enclíticos cuando estos están unidos a ellas y se acentúan respetando las reglas de acentuación general que se dividen en palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos ahora la realización correcta de la actividad anterior. Las dos formas verbales que tienen pronombres enclíticos son quedábase y viéndole. Estas palabras se acentúan ortográficamente como las esdrújulas, que siempre lo llevan. En el fragmento de Don Quijote con los cabreros, este personaje le pide a Sancho, su escudero, que se siente a la mesa junto a él como a su igual. La siguiente actividad está muy relacionada con esto que les acabo de recordar. Lee detenidamente el texto copiado anteriormente y realiza las siguientes actividades. Inciso A, ¿cómo calificas las relaciones entre el Quijote y su escudero? ¿Por qué? Inciso B, en el fragmento se puede apreciar cómo Cervantes utilizó el procedimiento de los contrastes para crear sus personajes. Argumenta. Thank you.
A continuación, les proponemos la realización de estas dos actividades. Como siempre hacemos, los textos que le ofrecemos les servirán como modelo. Ya aparece la respuesta del inciso A. Las relaciones entre el Quijote y Sancho Panza sobrepasan el marco de caballero y escudero. Es una relación más íntima, donde prima el respeto entre ellos partiendo de sus diferencias. El hidalgo manchego le pide que se siente a su lado, como su igual. En esta acción se percibe el humanismo que porta el personaje, su sentido de justicia y la pureza de sus sentimientos. Ya apareció la respuesta al inciso B. En este diálogo se puede apreciar cómo Cervantes utilizó el procedimiento de los contrastes. No parece que puedan existir dos personajes más distintos que Don Quijote y Sancho Panza. El primero es portador del humanismo de Cervantes, sus ideales y su creencia en la igualdad entre los hombres. Para ello utiliza un lenguaje altisonante y elevado, además de modales propios de un caballero. Sancho, por el contrario, es rústico en sus maneras y su lenguaje, pero siente un profundo respeto por su merced. Sancho es el complemento social de las ideas del Quijote, la encarnación del pueblo en el que la semilla germina. A pesar de estas diferencias entre Sancho y Quijote, al final de la obra, Sancho recibe los mejores ideales de este personaje. ¿Recuerdan cómo le pide a su hidalgo salir de nuevo, levantarse de la cama e ir por el mundo en busca de aventuras e implantando la justicia? Según los críticos, ha ocurrido una quijotización de Sancho. A continuación, ustedes van a copiar en sus libretas otra nota de clase que considero que es importante que la tenga. Los personajes Quijote y Sancho completan la visión simbólica de la humanidad. Quijote se convierte en el maestro de Sancho, pero el escudero le da muchas y sabias lecciones a su amo. Cada uno se nutre del otro, por eso, al final, el caballero había muerto ya y el escudero no se resigna. Ya pueden copiar este texto en sus libretas. Thank you.
En la lección de hoy se han recordado algunos pasajes donde se puede apreciar el humanismo en la concepción del personaje Quijote y las relaciones entre Quijote y Sancho. Ahora sí están ustedes en condiciones de realizar la siguiente actividad que se quedará orientada como trabajo independiente. Trabajo independiente. Redacta un comentario escrito con uno de los siguientes temas: el humanismo en Don Quijote, Quijote y Sancho Panza. Esta actividad será revisada por el facilitador en tiempo de estudio independiente. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Como siempre, los esperamos nuevamente en un próximo encuentro con el lenguaje.